Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Comenzamos nuestro programa de hoy con un breve mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, dedicaremos nuestro reportaje de hoy a mostraros el área de conservación del Museo Diocesano que se ha presentado recientemente. Seguidamente, y desde Roma, podremos seguir algunas noticias de la Iglesia Universal. A continuación, tendremos un comentario del Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. Es una grandísima alegría poder compartir con todos vosotros estas palabras en el final de curso de nuestra diócesis. Yo creo que esta felicidad se debe a que uno experimenta al final de un curso, de un año de intenso trabajo como ha sido este, toda la cantidad enorme de detalles, de ayuda que el Señor nos ha ido regalando, nos ha ido dando a lo largo del curso pastoral que ahora termina. No puedo olvidar, a la hora de decir estas palabras de gratitud al Señor, el que os animo a que en nuestras parroquias, en los grupos, tengamos ese detalle de, al terminar el curso, elevar nuestra mente al Señor, a Dios, y decirle gracias con toda el alma, especialmente en este año de la fe, en el que debemos haber intentado de leer su acción y su presencia en cada momento de la vida de nuestra Iglesia. Mi gratitud a toda la buena gente de Orihuela Alicante, que a lo largo del curso, en nuestras parroquias, ha hecho posible la transmisión de la fe a través de las diversas formas de catequesis, a nuestros catequistas, a los padres que han colaborado con ellos en la preparación de las criaturas, de nuestros niños y niñas, para la primera comunión, toda la gente que además de la catequesis colabora en el campo de la liturgia, los coros parroquiales, las personas que leen, que cuidan las celebraciones, todos aquellos que incluso cuidan esos detalles que no se ven, porque a veces la gente que limpia nuestras iglesias, que pone blancos los manteles, que hace infinidad de cosas bonitas decorando el templo parroquial, a esa gente también nuestra gratitud. Y cómo no, a esa gente de Cáritas, que vive en cada parroquia ese encuentro diario con la gente necesitada de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Pero no quiero terminar esta acción de gracias de final de curso sin recordar a la gente de los colegios, a la gente de los hospitales y centros de salud, a la gente en definitiva que vive servicios totalmente entregados a la sociedad y que como cristianos ahí dais testimonio de fe y de amor. Un saludo muy cordial para todos vosotros, los telespectadores de nuestro programa diocesano De Par en Par. Esperamos que paséis un rato provechoso en nuestra compañía. ¿Conocéis el Museo Diocesano de Arte Sacro? Se encuentra ubicado en Orihuela, en lo que fue durante siglos el Palacio Episcopal. Es una visita que os recomendamos, porque allí podéis apreciar buena parte del patrimonio artístico de nuestra diócesis. Un patrimonio que no solo hay que conservar, sino a veces restaurar y recuperar. Hace poco se ha presentado oficialmente el área de conservación de este Museo Diocesano. Hoy os vamos a mostrar qué es y cómo se trabaja en ella. El Museo Diocesano de Arte Sacro se encuentra ubicado en Orihuela, en el antiguo Palacio Episcopal y frente a la Catedral. Además de contar con su exposición permanente, podemos destacar que en estos momentos tiene lugar también una exposición temporal titulada Credo, la belleza de la fe, coincidiendo con el año dedicado a esta virtud teologal, cuya celebración nos propuso el Papa Benedicto XVI. Pero hoy nos ocupa otro acontecimiento. Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, se ha presentado oficialmente su área de conservación, que pretende restaurar y proteger las numerosas obras que alberga nuestro Museo Diocesano. Pinturas, esculturas, muebles del antiguo palacio, orfebrería e incluso tejidos se están comenzando a restaurar gracias a esta nueva área. De Par en Par ha viajado hasta Orihuela para poder mostraros cómo empieza a caminar esta nueva sección del Museo Diocesano. El área de conservación del museo es una
pues una institución que se realiza en los museos, que se precien de ser museos, y entonces lo que se intenta hacer en ese área es conservar todas las piezas que se tienen en exposición y también todas aquellas piezas que no están expuestas, que generalmente están en un almacén, llamémosle almacén, donde muchas veces hay más piezas que las que están expuestas, y se van restaurando poco a poco para poder ir cambiando las piezas que tienen exposición permanente. Entonces, también en este museo, desde que comenzó hace casi 2 años, también hemos tenido la intención de tener un área de conservación y de restauración, donde las piezas que tenemos expuestas, que sufren también las condiciones de humedad, también de temperatura, etcétera, pues ir restaurándolas poco a poco, y estas cosas, ¿no? Entonces, eso realmente es caro, pues que eso lleva bastante dinero, y lo que hemos intentado hacer es, con la ayuda de una restauradora que trabaja para nosotros y un grupo de mujeres voluntarias, que me imagino que saldrán también conmigo en este programa, pues de una forma voluntaria y con gran ilusión y gozo, pues están ayudándole en el trabajo de conservación de nuestras piezas. Pues este taller no, bueno, llamémosle taller, llamémosle área de conservación mejor, porque no es un taller, no es un sitio donde la gente puede venir a restaurar, o es una escuela de restauración. Eso ojalá pudiésemos algún día hacerlo, que es otro de los objetivos del museo. Se trata simplemente de una serie de personas que hemos escogido y se han ofrecido, después de unas normas que se le ha dado y un conocimiento de lo que tienen que hacer, pues van ayudando a la restauradora. Aparte de esto, pues queríamos hacerlo hace mucho tiempo, pero empezamos hace como, no sé, creo que hace pues como 2 o 3 meses que empezamos a este labor, ¿no? Y bien, estamos muy contentos porque estamos restaurando y conservando las cosas de forma magnífica, ¿no? Más que difícil, esto es una tarea de mucha, pues eso, de mucha lentitud y mucha dedicación y paciencia, toda esta obra. Pero también tiene su encanto, porque hay mucha gente que es a lo mejor muy desesperada y no sirve para estas cosas, pero a quien le guste, no sé, el arte y la belleza de las cosas y tal, pues lógicamente es un trabajo entretenido y también pues un trabajo bastante bonito. De hecho, las personas que tenemos trabajando aquí pues están disfrutando, creo yo, de lo que están haciendo. A nivel costoso, hombre, depende de las horas que trabajemos. Aquí ya hemos dicho que, bueno, toda obra de restauración es costosa, cuesta más un edificio restaurarlo que hacer uno nuevo, y más estas obras que son, pues son obras muy, muy delicadas, que tienes que trabajar muchas horas y tienes que utilizar muchos productos, etcétera, ¿no? Y la especialización de la restauradora, que también eso pues se tiene que pagar, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un plan, y es que como tenemos una serie de voluntarios que no cobran, hemos podido abrir este área de conservación. En el futuro, según económicamente como este os, podremos ampliar o no ampliar más este trabajo. El patrimonio de la Iglesia representa un alto porcentaje a nivel estatal, en torno al 80%, y en lo que referimos a diocesano, podremos hablar del patrimonio conservado actualmente en nuestro museo. Es decir, sería en el 50% de todas las obras que actualmente están expuestas y se encuentran conservadas en el área de reserva. Es, por tanto, un importante número, en torno a las 200, 300 piezas que poco a poco se deben ir interviniendo, por lo menos adaptándolas a una conservación adecuada, para que muchas de ellas incluso puedan ser expuestas en la colección permanente. De todas estas obras, hay una que es principal y que deberá ser abordada en breve, que será la obra del obispo Esteve, el retrato del obispo Esteve, que se conserva actualmente en la sala del trono del Palacio Episcopal. Es una pieza interesante de principios del siglo XVII, en torno a 1602, y representa un obispo, a su vez, también relevante en la diócesis, como fue José Esteve Juan, que trajo la imprenta a la ciudad de Orihuela, estableció el segundo sínodo diocesano y es, por tanto, uno de los obispos más destacados de todo el episcopologio diocesano. Destacamos también, por ejemplo, un San Roque del taller de Salcillo, que se conserva en el área de reserva del museo, diferentes piezas del siglo XVIII que son de gran valor y no están justamente valoradas, como pueden ser 2 cabezas de santos que están sin identificar y son piezas muy interesantes y que podrían también engrosar la colección permanente, y también la interesante colección de textiles que conserva la Catedral de Orihuela, que es única en el sureste. Una de las dificultades, entre comillas, que nos encontramos aquí es que no existían inventarios exhaustivos sobre las piezas que conservaba el museo y en general la diócesis. Por tanto, si no las conocemos, no las podemos valorar justamente.
Por ello hemos iniciado una campaña de catalogación muy sosegada, pero muy basada en estudiar la documentación que hay en el archivo diocesano para catalogar correctamente y darle el justo valor que tienen las obras de arte. Para ello contamos, en primer lugar, con nosotros, tanto con el director del museo, con los técnicos que estamos aquí, y también con las personas que colaboran con nosotros mediante un convenio con la Universidad de Murcia, con el Departamento de Historia del Arte, y que gracias a ello, a través de campañas, se está catalogando este rico patrimonio. ¿Cómo se catalogan? Muy fácilmente. Primero, se estudian las piezas a nivel estilístico, histórico y artístico, y en ese estudio es fundamental, aparte de los conocimientos que tengan los catalogadores, la investigación en el archivo diocesano. Allí están los encargos de las obras, los inventarios, y son la mayor parte de las fuentes documentales, la información que podemos aplicar a la hora de inventariar. Las funciones principales del área de restauración, del taller de restauración del Museo Diocesano de Orihuela, son sobre todo el conservar y el restaurar todas las obras que pertenecen al museo y a la Catedral de Orihuela. Restauramos todos los tipos de obras que tenemos en el museo, ya sea en el almacén, en las salas de exposiciones y todo lo que pertenece a la catedral. Entonces tenemos desde orfebrería, donde hay bronce y plata, tenemos cuadros, tenemos óleo sobre tabla y sobre lienzo, tenemos toda la sillería del antiguo Palacio Episcopal, que estamos restaurándola. Tenemos también más muebles, los muebles que eran del antiguo despacho del obispo, que trabajamos más, sobre todo en conservar ahora mismo la colección textil, que es muy importante en Orihuela y está bastante abandonada, y etcétera, muchísimas cosas. Ahora mismo estamos restaurando con las personas que nos ayudan de una manera desinteresada, estamos restaurando la platería y sobre todo una colección de candelabros de bronce que los queremos poner el día del Corpus en uno de los altares. Y luego en la parte de conservación se está trabajando mucho en mantener en buenas condiciones las obras que hay expuestas, sobre todo en una tabla, en un óleo sobre tabla, que tenemos algunos problemas de sequedad en la madera del soporte y entonces tenemos que conservar lo que es la pintura, que tiene problemas de desprendimiento. Y luego detrás de mí el óleo que tengo, que es un bocaporte, que pertenecía al retablo de la Virgen del Rosario, que hay en la catedral, y que ahora se utiliza solamente como un cuadro y es para luego colocarlo en las dependencias de la catedral. Bueno, también estamos restaurando todo lo que es la sillería, estamos haciendo limpieza de toda la madera de la sillería y en un futuro, cuando tengamos ya el tejido que vayamos a elegir, que es lo que estamos aún, pues vamos a tapizarlas. Y luego al mismo tiempo estamos haciendo todos los soportes para conservar toda la colección textil litúrgica en el almacén. En este momento estamos reintegrando el color a este gran cuadro. Si os fijáis aquí, tenemos una parte sin pintar aún, solamente con lo que es la reintegración de volumen, que ya le hemos echado su aparejo, y una vez seco, vamos a empezar a reintegrar con pigmento. De esta manera, nosotros ahora mismo utilizamos el pigmento de restauración y vamos a empezar a mover los colores. Utilizamos varias técnicas, como por ejemplo el regatino, como podéis ver aquí, estas líneas rayadas, para llegar a cubrir las zonas que falta el color. Y en esta zona, si veis, aún tenemos reintegración de volumen, a la que tenemos se le ha echado el aparejo, hay que lijarlo, y luego una vez terminado, vamos reintegrando como toda esta zona de aquí, y está medio reintegrar, y esta zona de aquí, en la que estoy ahora mismo trabajando. Estamos en este momento en el proceso de quitar el tejido antiguo de la tapicería de las sillas del antiguo Palacio Episcopal, en concreto del Salón Amarillo. Como veis, la tela está totalmente degradada, este no era el color original, el color original se ve en la parte de atrás, la parte posterior de la tela. Entonces, lo vamos a quitar, ya se ha hecho la restauración de la madera, se ha hecho una limpieza, se ha protegido la madera, también se ha hecho un tratamiento antisilófagos
y se ha terminado a base de cera. Y ahora vamos a quitar la tapicería para intentar poner una nueva. Están restaurando un antiguo candelabro de bronce. Este en concreto, en su día se rompió y se hizo una parte de arriba, todo este lado de aquí, que era de madera. Entonces ahora estamos en el proceso de quitar toda la cera y darle un oro nuevo a la madera que ya se ha pasado y está ennegrecida porque es un oro falso. Este candelabro está casi a punto de terminar. Se le ha quitado toda la cera, pues tenía montones de manchas de cera, y ahora se le ha dado un producto limpia bronce, lo dejamos actuar unos minutos y dentro de un rato hay que lavarlo con agua y bruñirlo para darle brillo. Estas son las sacras del santuario de la Virgen de Monserrate de Orihuela. Esta es una de las pequeñas que ya está limpia y esta está aún sin limpiar. Y de eso se está encargando Mari Carmen. En concreto lo que hacemos es desmontarla de su soporte de madera y terciopelo y es una pieza de plata blanca y plata dorada de esta zona. Entonces lo único que tenían era negro por oscurecimiento de la plata y oxidación y lo que hemos hecho ha sido limpiarla con un producto típico y de normal que se encuentra en cualquier droguería para limpiar plata. Estamos en el proceso de restauración de esta pequeña escultura de San Cayetano. Es una imagen sobre soporte de madera, policromada y estofada. El estofado lo llamamos a toda la decoración de una escultura que tiene oro debajo y que el proceso de trabajo para sacar esta decoración era dorar primero todo lo que era el vestuario y después se pintaba en negro en colores y a un mordiente la pintura se rayaba con una especie de palitos y entonces conseguíamos sacar el oro que había debajo. Y eso es lo que llamamos estofado. Se ha hecho una limpieza, vemos que tenemos faltas de color y al mismo tiempo está repintada. Hay que limpiar y quitar el repinte o la pintura moderna que se ha hecho sobre el paño de color verde, sobre el Niño Jesús, la cabeza de San Cayetano y las manos. La colección textil litúrgico del museo es muy importante y lo que estamos ahora intentando es montar todo este tipo de vestimenta en perchas hechas de una manera especial y adaptadas a cada forma y a cada modelo. Entre ellas tenemos las casullas, las dalmáticas y las capas pluviales. Entonces, las antiguas perchas de madera que tenían las estamos forrando para aislar lo que es el tejido de lo que es la madera, que siempre es dañina para algunos procesos de degradación de la tela. Entonces, lo que hacemos es adaptar las perchas a la forma, porque aquí veis que se le ve que es grande, y luego les ponemos unas fundas que las fabricamos con un tipo de tejido especial para que no entre ni polvo ni luz. La parte que se dedica a conservación en el museo, una de las cosas más importantes es la conservación del almacén. Entonces, estamos económicamente, con poquito dinero, estamos intentando conservar bien las piezas. Y una de ellas es las piezas pequeñas de plata o de orfebrería, colocándolas sobre soportes de una manera que la persona que tenga que verlas no las tenga que tocar y entonces utiliza moviendo bandejas. Estas van dentro de unas cajas y con unos soportes determinados vamos haciendo pisos dentro de las cajas. Otro problema tenemos es la plata, que se pone muy negra y se oxida con el tiempo. Entonces, una manera de protegerlas es cubriéndolas con plástico, el típico de cocina, para aislarlas totalmente de lo que es la humedad y la intemperie, para que no tener polución. Un problema que tenemos en el museo es que estamos al lado del río y la contaminación es bastante alta. Y una forma de conservarlo luego es metiéndolo en estas cajas que pueden, donde va el número de inventario. Y dentro de cada una van las dos piezas donde el inventario, a las que se despega. Y dentro va cada una con su número de inventario para no perderlas.
Francisco recibió la visita de estos pequeños pacientes de oncología del Hospital Agostino Gemelli de Roma. Primero rezaron juntos, luego una portavoz habló en nombre de todos y leyó una carta conmovedora. Es bello poder ver davvero y no como a la televisión. A Lourdes, abbiamo pregado per te. Ti abbiamo disegnato la grotta come nostro dono. Ti promettiamo che pregheremo ancora e ti chiediamo di pregare per tutti i bambini malati del Gemelli e del mondo. Benedici tutte le mamme e papà perché possano avere sempre un sorriso bello come il tuo. El Papa les bendijo y saludó también a sus médicos y enfermeras. Luego pidió a los más pequeños algo muy importante. En este momento Jesús viene a vos y vi abraza. Va bien. Y vi quiero una última cosa. Pregate por mí. ¿Lo haré? ¿Seguro? Sí. Al final recibió en otra sala a cada uno de los 22 niños y a sus familias. Un encuentro breve, pero uno de los más intensos de su pontificado. Hay gestos que dicen mucho de las personas. El esfuerzo de cada día, la preocupación por los demás. Este gesto dice mucho de ti. Marca la X en tu declaración de la renta a favor de la Iglesia. Facilitas el anuncio del Evangelio, la atención a los empobrecidos y ayudas a construir una sociedad mejor. Programa por tantos. En este año de la fe, las palabras finales del Evangelio de hoy resuenan en nosotros con una fuerza especial. Tu fe te ha salvado, vete en paz. En este año se nos invita a profundizar en nuestra fe para creer, celebrar, vivir el misterio de Cristo. Hemos escuchado un relato en el cual una mujer creyente, profundamente creyente, se acerca a Cristo. Está agradecida al Señor, sabe que no merece el don del Señor, que no merece el perdón, pero se acerca a Él con fe, y esa fe es la que le salva. Nos invita la palabra de Dios hoy a vivir también nosotros con esa actitud agradecida, dar gracias a Dios por la vida, por todos los dones que de Él recibimos y, por supuesto, por la salvación realizada en el misterio pascual de Cristo, una salvación que se hace realidad en los sacramentos, ese perdón que recibimos cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. No somos merecedores de esa salvación, de ese perdón, pero vivimos agradecidos sabiendo que el Señor nos ama inmensamente. Y llegados a este punto, despedimos nuestro programa por hoy y lo hacemos con unos apuntes breves del Encuentro de Educadores Cristianos que se ha celebrado recientemente en nuestra diócesis. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y ya sabéis que si Dios quiere, estaremos de nuevo con vosotros dentro de 7 días. ¡Hasta entonces! El sábado 25 de mayo se celebró en Alicante el 17º Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos con el Obispo. Se trataba de una jornada de convivencia y reflexión que acogió a unos 300 profesores procedentes de todos los centros educativos de la provincia, convocados en el marco del Año de la Fe. Se trata de un encuentro anual que, organizado por la Asociación de Educadores Cristianos y el Secretariado de Enseñanza, cuenta ya con una gran tradición en nuestra diócesis. Va dirigido principalmente a todo el profesorado de la escuela pública, diocesana y privada concertada y supone una cita anual para analizar el estado actual de la docencia y el papel del educador cristiano dentro de este ámbito. Tras una oración inicial, tuvo lugar el acto central del día, constituido por la conferencia El educador cristiano ante la emergencia educativa, a cargo de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Todos somos conscientes de la magnitud del reto educativo. Pero no tengamos miedo, pues cuantos estamos aquí estamos desde la propia vocación recibida de Dios. Una vocación que tiene profundamente en común el servicio como cristianos a nuestros semejantes,
y concretamente en vosotros, está marcada por ser llamados a educar la infancia, la adolescencia, la juventud, siendo servidores de personas especialmente necesitadas en estos tiempos, lo que hemos comentado. Hacéis mucha falta, os necesitan, y esto os ha de estimular. He dicho os necesitan, y es verdad, pero añado, necesitan que estéis bien, que vosotros estéis bien. Para poder ayudar hay que estar bien. Ningún puede donar lo que no te. Que seáis, por gracia de Dios, en verdad, plenamente educadores cristianos. ¿Está la educación ante una emergencia? Sí, efectivamente, en este encuentro de educadores cristianos que hemos celebrado este sábado, por mi parte he tratado de transmitir ese rico magisterio del Papa Benedicto XVI, que trató en repetidas ocasiones de esa gran cuestión de una emergencia grande educativa que sufre pues, nuestro entorno cultural. Emergencia que suele significar, en las manifestaciones de Benedicto XVI, una gran dificultad para educar, para transmitir valores, para formar a las personas, no solo en el campo escolar de los centros de enseñanza, sino también en el mismo ámbito familiar y también incluso en las mismas parroquias, en todas aquellas instituciones que traten de educar. El Papa tiene documentos muy interesantes, Benedicto XVI, donde habla de las raíces de esa emergencia educativa, esa pérdida de fuente de la verdad que es la naturaleza, que es la misma revelación y que incluso la historia ha jugado durante generaciones como fuente inspiradora, maestra de la vida, de cara al ser humano de otras épocas. Por tanto, es una emergencia como dificultad de educar, por la pérdida de unos referentes fundamentales que hacen que a veces todo sea relativo, que no haya grandes verdades que transmitir, que se eduque sin convicción fuerte y que a la vez se entienda que a la persona hay que dejarla en plena autonomía porque el ser humano es completo en sí mismo. Al contrario, pensamos que el ser humano tiene una gran riqueza, pero a la vez que se abre a los demás, entra en relación con las personas y el entorno y se abre a ese tú fundamental que es Dios. He tratado desde ahí de animar al mundo de la enseñanza, sobre todo a nuestros profesores, a nuestros padres, a los educadores de las parroquias, para decir que aunque haya grandes dificultades, es tiempo de adquirir mucha formación nosotros, como educadores, pero a la vez de tener mucha ilusión, mucha fe, mucha convicción para sembrar como educadores y después de ser personas que sabemos que trabajamos para el futuro, pero que a la vez la infancia y la juventud necesitan más que nunca de educadores, de maestros que den testimonio, que sean coherentes con lo que enseñan, de padres y familias que su realidad familiar y sobre todo los padres sean ejemplo y testimonio para los hijos y después en el ámbito también de la iglesia, de nuestras parroquias, los catequistas, los sacerdotes, que sepan que hacer personas, educar, es la gran tarea, la gran urgencia que tenemos delante de nosotros. Que es difícil, siempre ha sido difícil educar, pero que es la tarea más bonita, más importante, porque la riqueza de un país y de una comunidad, de una familia, son las personas. Y las personas, según las eduquemos, será el futuro que ellos mismos tendrán. Acabada su exposición, don Jesús dio paso a las preguntas del auditorio. Después, las fue contestando una a una. Pero yo creo que el país, como conjunto, no acaba de percatarse de que en la educación nos jugamos el presente y el futuro. Hoy hemos celebrado el encuentro diocesano de educadores con el obispo, organizado por AECA. AECA es la Asociación de Educadores Cristianos de Alicante, de la diócesis de Orihuela-Alicante.
Formamos parte del Secretariado de Enseñanza de la Delegación de Educación en la Fe de aquí del Obispado y trabajamos intrínsecamente en todo cuanto atañe a la formación y al desarrollo de la profesión del profesorado, tanto de religión católica en los centros públicos como en los colegios diocesanos y concertados. Nosotros este año desde AECA queremos animar primero a todos los docentes que se sientan cristianos y estén en esa labor de evangelización en el aula a que pasen por AECA, por esta asociación, para ver qué es lo que ofrecemos y qué actividades tenemos, y sobre todo a los que ya están, que se sumen a estas actividades que estamos desarrollando durante el curso, como encuentros de profesores, grupos de trabajo, asesoría también en temas legales y de digamos de profesión, y también todo lo que atañe al alumnado. Estamos lanzando concursos para motivar al alumnado, encuentros que ya hemos podido vivir este año en la diócesis para que se conozcan y para que pues un poco vivan de ese espíritu que transmitimos en teoría en las clases para que se puedan hacer práctico. Así que desde AECA, desde la Asociación de Educadores Cristianos y desde el Secretariado de Enseñanza, pues animamos a todo el mundo a que pase por aquí y que nos siga en la página educoporti.es. La mañana concluyó también con una breve oración. Tenga gracia en nuestras vidas. Y demos frutos en la oración.